Saludamos a, al diputado Luis Rubeo, con el que vamos a hablar tres temas. Te diría que si tenés que hacer algo, no lo hagas. Y si estabas calentando el agua del mate, apura la calentura. Porque vamos a hablar de la ley que prohíbe que te cobren plus médico en la provincia de Santa Fe. O sea, cuando vas al médico, viste que te dicen, ah, déjeme, acá está, el, la autorizó la orden, sí está autorizada. Bueno, es 85 pesos, ¿de qué? Eh, no, por los trámites, los gastos. ¿Me da un comprobante? No. Bueno, eso se llama plus médico. Las chicas que van a la obstetra y la obra social te cubre todo, pero la obstetra te cobra 7.000, 8.000, 3.000, 12.000. Bueno, eh, todo eso está prohibido en la provincia de Santa Fe por ley. Y ese es uno de los temas que vamos a hablar con el diputado, más otros dos, pero arranquemos por ese, ya que estamos... Luis, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por la visita. No, a contrario, gracias por permitirme charlar con su oyentes, porque, mire, una de las cosas fundamentales que es para que esta ley tenga éxito es la difusión. Uh -huh. Porque muchísima gente no sabe que está prohibido el cobro de plus en la provincia de Santa Fe. Y hay que aclararlo que esto es, tiene absolutamente vigencia a partir de la promulgación de la ley, que fue en los primeros días de este año, y ahora está en la etapa de la reglamentación. Estamos hablando de la ley 13.731, que prohíbe cualquier tipo de cobro de lo que significa si usted tiene una obra social, una medicina prepaga o lo que fuera, no, tanto no, para no, los sí. trabajadores públicos como privados, de esto no habla solamente de obras sociales públicas, sino de todas las obras sociales radicadas en la provincia de Santa Fe. Uh -huh. así que, o sea, así de clarito, con la obra social o la medicina prepaga uh -huh. alcanza, basta y sobra. Es así como vos lo definís recién, vos vas con tu orden de consulta para la consulta previa o vas con una autorización, porque necesitas una práctica determinada y llevas la autorización de tu obra social y no hay ninguna razón para que te cobren ningún tipo de compensación económica. La ley establece eh, cómo y dónde denunciar en caso de que se cobre. Porque está... hay muchos lugares donde dicen, oh, si usted no paga, no lo atienden. No, bueno, ahí la ley establece dos cosas. La primera, que el Ministerio de Salud le tiene que proveer a todos los lugares donde haya atención al público referido a prácticas médicas, no solamente a las visitas a un profesional, sino también a lo que tenga que ver con cualquier tipo de práctica complementaria, un cartel que dice claramente que en la provincia de Santa Fe está prohibido el cobro de plus. O sea que usted va a llegar a esa institución y tiene que estar en el lugar visible, un cartel, que la misma institución le está diciendo que no puede cobrar, con el número de la ley y con un 0800 para que usted denuncie. Esa es una parte. Pero la segunda parte, que yo creo que es la más importante, es que la ley prevé y crea un cuerpo de inspectores que van a estar en cabeza de la Defensoría del Pueblo, que tienen que salir a constatar en toda la provincia de Santa Fe de que esta ley se aplique y de que no se le cobre al paciente. Porque, ¿qué me dice mucha gente y con razón? Me dice, mire Rubio, yo voy al médico para que me cure una determinada cuestión y no me quiero poner a discutir si me tiene que cobrar o no. Yo eso lo acepto, pero le digo al, a ese señor o esa señora de que la manera de que la ley sea exitosa es que él te, se plante ante el profesional y que le diga que no corresponde, que le cobre, uh -huh. porque hay una ley que lo asiste. El Estado lo defiende, él tiene derecho a que el Estado lo proteja. Pero la segunda cuestión es que vaya a llegar la denuncia pertinente para que se pueda poder actuar. Y le digo, las sanciones que esta ley establece son bastante severas. Y el lugar es la defensoría del pueblo, entonces. El lugar es la defensoría del pueblo. Allí es tiene una herramienta porque muchas veces, perdón que lo interrumpa, no, no, pero ven, ven. muchas veces la gente, sobre todo los abuelos, son siempre los que tienen menos herramientas para defenderse, eh, se resignan ante este tipo de situaciones. Y las mujeres, amas de casa, jefas de familia, la cuestión salud por lo general la lleva la, la mujer, es eh, la que siempre sabe. Desde el carnet de vacunación hasta sí, sí. las enfermedades, los medicamentos, todo. Donde está la orden, donde está el claro. carnet de consulta, sí, efectivamente. Y nunca hay mecanismo de defensa. Y, y la charla es, porque me pasa a mí, ¿y qué querés? Que no paguemos. Sí. Si no pagamos, no nos atienden. Entonces... Bueno, por eso esa práctica que se ha convertido en habitual y cotidiana parecería que fuera correcta y no lo es. Uh -huh. Yo por eso insisto de que nosotros esta ley eh, creo que es una muy buena noticia para todos los santafesinos porque es una práctica que se da a lo largo y a lo ancho. Porque a ver, en esta ciudad en la que estamos hoy aquí usted a lo mejor puede tener la opción de que si el profesional no lo atiende ir a otro. Uh -huh. Y seguramente va a encontrar a alguno que lo atienda por su obra social. El problema es las localidades más pequeñas donde los vecinos quedan rehenes de estas circunstancias, donde hay un solo grupo prestacional, y ese grupo prestacional genera las condiciones y te dice que sí, bueno, si no no te atiendo, y bueno, y marche preso. Y, y por eso yo insisto de que la Defensoría, y la ley lo prevé que es así, tiene que generar un cuerpo de inspectores que por sí, no solamente por la denuncia de una persona, sino por sí ir a los lugares y establecer a ver si está el cartel que diga que no se puede cobrar plus y si el médico lo está cobrando y establecer las sanciones pertinentes. Por supuesto que esto a mí me ha llevado a una determinada cantidad de enojos, fundamentalmente con profesionales sí. y los profesionales que dicen, no y bueno, para mí me pagan Rubio. poco. No, no, yo te estoy dando de que no. <laughs> no sí. se y se si no voy el Rubio. hospital público. Claro. Eh, pero lo que pasa es que el médico dice y yo suscribo que tiene razón, de que le pagan poco, que le pagan mal y que le pagan tarde. Ahora eso está todo bien. Lo que no puede hacer es trasladárselo al paciente. Usted no le puede cobrar dos veces a un, al paciente por la misma prestación. Porque si usted es profesional y quiere ganar una determinada cifra de dinero y está en una profesión liberal, me parece absolutamente correcto. Ahora, lo que diga, dígale, mire señor, yo no atiendo por obra social, atiendo en forma particular y mis honorarios no son tantos. Y después una decisión suya como paciente. Ahora, si usted me pide la orden de consulta, yo traigo la orden de consulta. Y en algunos lugares, ¿qué te hacen? Te piden dos órdenes de sí, consulta. Señor y después hay una cosa más perversa todavía que no que plantea que mucha gente cuando usted va a pedir un turno le dicen de qué hora social es y de acuerdo a la hora social es y el tiempo de demora o el en plus. el cual te van a atender y cuando decís, bueno, sí, pero no mire yo no puedo esperar 45 días para el turno bueno uh. dice pero si usted me paga este bono o me paga esta compensación o lo que fuera eh, vamos a actuar una nueva figura que apareció que es el sobreturno entonces dice, usted viene, se sienta en el consultorio, va a esperar y el profesional, lo, en algún momento lo va a atender, sí, quédese tranquilo. Sí, sí. Pero tráigame dos órdenes y tráigame tanto. Y eso la verdad que no corresponde. La última pregunta de este tema. Sí. Eh, ¿La sanción se contempla sobre el profesional o sobre la institución donde presta servicio? Sobre ambos. Porque hay sobre algunos ambos. profesionales que alquilan un consultorio dentro de un centro médico. No, no, sobre y, ambos. Se o sea penaliza a que... los dos. Y está esa sanción que va desde el punto de vista económico y la otra va desde el punto de vista de la suspensión de la atención por un tiempo determinado de acuerdo a la reincidencia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Se establece como base un salario mínimo vital y móvil, y como máximo 10. Hoy el salario mínimo creo que está en 7.800, ya o sea que uh -huh. estamos hablando de una multa de 7.800 a 78.000 pesos. Pero además, a usted le pueden suspender la aplicación de, de tiempo de atención a pacientes por esa obra social de acuerdo a un tiempo determinado. Y si hay reincidencia, bueno, sacarle hasta la posibilidad de que atienda en el ámbito de la provincia. Bueno, eh, para cerrar, está votado en ambas cámaras, se está esperando la reglamentación que y... tiene el Ejecutivo 90 días, yo me reuní con la ministra de Salud, me reuní con el defensor del pueblo y tengo un colaborador de mi equipo que está permanentemente siguiendo el tema, porque usted se imaginará que yo le decía que la ley para que tenga éxito necesita tres cosas. Una esta que yo le agradezco que usted me permita, que difundirla. Uh -huh. La segunda es de que los vecinos, los ciudadanos se apoderen de la ley se empoderen y planteen la, la aplicación. Y la tercera, que el Estado aplique las penalidades. Así que yo estoy comprometido a tratar de hacer cumplir los tres pasos. Eh, el otro tema, tengo todo anotadito para no perderme. Eh, ¿Qué es la ley de trato digno? La ley de trato digno lo que aspira es de que terminemos todos con esas largas colas de esperas interminables en la cual una vez se compadece de ver a, a personas mayores que están horas y horas ante una institución financiera esperando de poder cobrar su jubilación, o una empresa de servicio que usted encima que tiene que ir a pagar la luz, el agua, lo que fuera, que encima se le aumentan a cada rato, tiene que estar una hora, una hora y media esperando para poder pagarla nosotros establecimos y entendemos que los vecinos tienen derecho a tener una ley que los asiste y que los proteja y hemos sancionado una ley que la denominamos de trato digno que quiere terminar con las colas de, eh, de, de espera en todas las instituciones tanto pública como privada y establecemos un tiempo de atención máximo de 30 minutos le aclaro, no es que yo lo soñé lo los 30 minutos eh, sino que lo sacamos la ley nacional de usuarios y consumidores o sea, el, no, ¿cuánto, ¿cuánto hace esto? y la ley todo sanción. este año? la ley mire la primera sanción en diputados la tuvo en noviembre del año 2016 Ajá. senado la aprobó en en diciembre del 2017 y el ejecutivo la promulgó en los primeros días de febrero del año 2018 y estamos en, la, en los 90 días de reglamentación cómo es el tema Rogelio se levanta un día y dice bueno hoy me voy a pelear con todos los médicos de la provincia y le manda y, dice, y la verdad, también con los bancos y las instituciones no, el trato no. digno no, eh, no es que me levanto caprichoso y me sino que yo, yo, yo mire yo utilizo un eslogan que hace mucho tiempo que sostengo que sobre la base que digo desde de, que se llama denomina tenés derechos y yo creo que usted tiene derecho a que el Estado lo proteja y creo que tiene derecho a que el Estado lo defienda en las situaciones donde la gente queda vulnerable y que no sabe a dónde defenderse y de qué manera y quién lo tiene que proteger y para eso creo que hay que sancionar leyes que permitan que usted como Estado, como ciudadano se sienta protegido dentro del Estado y lo hemos hecho este mira el tema de, de, del, del trato digno surgió en, en Reconquista. Yo estaba con una compañera nuestra que se llama Soledad Salazar y me planteó la problemática. Y empezamos a analizar, a ver qué podíamos hacer y logramos eh, llevar adelante esta ley, que empezamos a analizar que sobre la base de la ley de usuarios y consumidores, que Santa Fe no está adherida y por ende no tiene plena vigencia de aplicación, más allá que es una ley nacional. Entonces empezamos a ver cómo hacíamos para defender a nuestros ciudadanos. Y se nos llevamos a la conclusión y redactamos esta ley, que además hubo otras también sancionadas en el Senado, pero la base fundamental de la ley que está en vigente es la que presentamos nosotros, y bueno, y esto estamos difundiéndola para que la gente la aplique. Muchos uh. me preguntan, ¿cómo va a ser el método, Ruego? Muy sencillo, usted va a la institución, le van a tener que proveer un número, ese número tiene que decir el día que usted lo está recibiendo y la hora que lo está recibiendo, y cuánto tiempo, cuánta gente tiene adelante, y tienen que atenderlo dentro de los 30 minutos. Esto va a generar, y situaciones bastante conflictivas en algunas instituciones, porque además las instituciones tienen que tener lugares adecuados para que usted espere cómodamente y hay lugares que ni siquiera... Y, y prevé la ley una cosa que a mí hasta me da vergüenza decirla, que tiene que tener sanitarios. O sea, porque ahí usted espera en la calle al rayo del sol sí. y si quiere ir a un baño tiene que ir al bar de la esquina. Esto en el incluye, hipotético caso que ir a un bar. Esto incluye centros de salud provinciales. Todos donde los lugares donde se atienda al público. En el tema de salud hay una cuestión, que hay una ley específica que los que está vinculado a la salud no tiene un tiempo determinado porque puede haber alguna urgencia o alguna prestación claro, que eso que, haga que, que modifique función. que el profesional que lo tiene que atender a usted está afectado a otra cosa, pero en lo que significa. Entidades bancarias, financieras, sí. mutuales, empresas provinciales, eh, todo lo que sea del lugar donde usted tenga que esperar el, para dar atención, la ley es absolutamente aplicable. Eh, ha ido al banco un montón de veces, como cualquier ciudadano sí, señor. de este país. ¿Fue al baño alguna vez en un banco? No, porque no te lo dan. Te dicen que por medida de seguridad está prohibido. No te permiten ir al baño. ¿Y qué hace? Y ahora van a tener que permitirlo, porque la ley dice que tiene que tener lugares de atención cómodos con sanitarios respectivos. Y además tiene que haber un, un lugar muy visible dentro de la institución donde tiene que haber un libro de quejas que va a ser el puntapié inicial para poder reclamar de que se cumpla con la ley donde usted va a dejar asentado su queja. Y va a tener que haber baños. Escúcheme, Rubio, eh, ¿no puede venir una vez por semana hasta acá? Los, lo nombro columnista, no es más diputado. <laughs> claro, porque... Bueno, tú... cuando deje de hacerlo, yo claro, te Tengo acá, pero... Eh, yo porque no quiero mezclar los temas, pero tengo mensajes <laughs> que hablan del, del tema del plus médico y todo lo demás... Pero yo saludo, suscribo y, y, y felicito este tipo de iniciativas eh, pero al mismo tiempo recalco no en detrimento de lo que dice Rubeo sino marcando que los que tienen la obligación eh, no lo ven o no lo quieren ver a ver, Rubeo no está descubriendo la pólvora no, no está diciendo la. esta ley es novedosa, no, no se aplica en ningún lado no. Rubeo que dice vos pasás por un banco y ves a los viejitos dos horas y media parados en la puerta eh, va al consultorio y te cobran plus. Sí, a mí, a, a Rubio también le cobran plus. O sea, sí, sí. ¿por qué el Estado no ve estas cosas? Porque mire, eh, yo por eso eh, insisto con eso que le dije hace un ratito de lo habitual y cotidiano que parecería que por ser así es correcto. Y no es así. Se dan por hecho y quedan sentadas determinadas prácticas que la gente se termina acostumbrando, el Estado mira para otro lado y entonces usted se siente absolutamente desprotegido y bueno, y dice, y ya es así, quiero que me atiendan y pago. Y, y yo insisto de que no. Y esta es una discusión que yo le diría casi es de ideológica. No, 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 no. Porque tiene que ver con la formación de uno. ¿Yo por qué defiendo un Estado fuerte? Yo creo que el Estado tiene que ser fuerte para defender aquellos sectores que son los más vulnerables y que menos posibilidades tienen. El poderoso se defiende por sí solo. El poderoso no hace falta que usted lo defienda ni yo. Tiene mecanismos y si no va, contrata y, y directamente soluciona el problema. El problema es la pobre gente que no tiene quien la defienda. Y en ese sentido, yo vengo de una fuerza, como es el peronismo, que es una fuerza que ha abrazado siempre la relación con los más sectores más desprotegidos, ¿eh? y quiero ser culto a eso. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la fuerza política a que pertenezco, y creo que la mejor manera de rendirle tributo es trabajando todos los días en cosas que tengan que ver con la protección de la gente. Y no es que yo descubrí la pólvora ni nada. El tema del plus médico, ¿sabe de dónde lo sacamos? En cuatro provincias argentinas que ya funciona. En el Chaco funciona, en Entre Ríos funciona y en La Pampa funciona y ahora va a funcionar también en Santa Fe. ¿Se cumple en esas provincias? Se cumple, se cumple. ¿Sabe por qué se cumple? Porque el Estado está detrás y obliga a los profesionales de que ellos hagan así y si no establece las penalidades, que yo es lo que aspiro aquí de Santa Fe. Yo aspiro a la misma situación. Creo que en Santa Fe tengamos el poder ejecutivo y la verdad que tengo que decirle que tanto con la ministra de Salud tanto con el defensor del pueblo, veo el compromiso de llevar adelante una reglamentación que permita de que la ley se aplique, y eso me pone contento, porque vamos a tener que llevar un trabajo con ustedes que son los comunicadores para difundir la ley, para que la gente se empodere y la defienda, y donde no se defienda que el Estado aplique la sanción, y esto es así Luis, eh, lo llevo al, al tercer tema, y ya le anticipo que le, le debo las preguntas vinculadas a la política, ¿Cómo no? porque si no vamos a estar hablando un rato No, pero algo. hablemos de cosas más importantes, que esto le interesa más a la gente claro, que a la política No, aparte esa chica que está ahí sentada de azul me, me escribe por acá y me dice: Deja de hablar tanto, deja de hablar tanto. Bueno, Entonces, pero no importa. Esa es la productora. Sí, totalmente. Y totalmente. se juntó con usted conmigo, que yo también hablo mucho. Estamos listos. Esta, ¿viste? ¿Viste? Yo te dije. Yo te dije. mira Bueno, Luis, el otro tema. Sí. Eh, nuestra zona. Sí, nosotros estamos, o sea, ya hicimos excursiones al Padre Ignacio, al Gauchito Gil, Doña María, una curandera que hay acá en Entre Ríos. Fuimos también para ver qué hacemos con la situación de la refinería Oil, eh, lo que pasa con los muchachos de Bravo Energy, lo que puede pasar con Buyati. Creemos que no es una cosa aislada. Y si así fuera, el daño que se puede y que se está produciendo es gravísimo. ¿Qué puede hacer un diputado de la provincia, por esto? Y esa es una de las cosas que más nos desvela y que estamos tratando de hacer. Yo recién charlaba con los compañeros allí en el sindicato de aceitero, con Pablo Reguera y con el resto de los miembros de conducción, y analizamos en... ¿En cuántos kilómetros se desarrolla todo estos conflicto? Entre 10 y 15 kilómetros de distancia. Y estamos hablando de pérdida de puestos de miles de trabajo, uh -huh. Entonces no estamos hablando de cosas, cosas menores. En el tema de hoy, nosotros el martes pasado, yo integro la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, recibimos a los gremios que están directamente vinculados al tema de la destilería y nos informaban de cómo estaba la situación. Y la verdad que toda esa situación da para que nosotros desde nuestro lugar podemos hacer solamente una cosa y que yo creo y estar haciendo contribuye a eso, darle visibilidad al problema. Porque la verdad que la problemática de la vestinería San Lorenzo es altamente preocupante por tres razones. La primera que está vinculada a la pérdida directa de puestos de trabajo en forma directa o indirecta. Uh -huh. La segunda que está vinculada a todo lo que significa el problema ambiental que nos va a ocasionar el abandono de esa planta y los siniestros que podemos tener. Y la tercera cuestión, ahí hay una política económica determinada para que esa planta se esté vaciando. Porque yo le comentaba fuera de micrófono recién, de que además de lo que significa la, la dejar de fabricar combustible y todo el deterioro gay, esa destilería tiene una de las plantas de asfalto más importantes de la República Argentina. Algunos dicen que es de Latinoamérica. Si esa planta se cierra, ¿usted sabe quién se beneficia? O sea, a alguien le conviene que esto se cierra. A alguien le conviene. Entonces, cuando usted analiza, y después si quiere hablamos del tema de las intervenciones, de los mismos directores que nominó el juzgado comercial de Buenos Aires, de la quinta nominación. Pero vamos a terminar con el tema de la planta de asfalto. ¿Sabe quién se beneficia ayer? Ahora, todos sabemos de que el ministro de Energía, Aranguren, ha tenido una relación más que directa, era uno de los dueños, titulares de título de dominio de la empresa. Entonces, yo no es que soy mal pensado, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué le estoy pidiendo a mi gobernador? ¿Qué le estoy pidiendo al gobernador Lichin? Que él se ponga al frente de este reclamo. Esta es una cuestión estratégica para Santa Fe. No estamos hablando de un tema menor. Y yo ahí hay una palabra que he utilizado con algunos colegas suyos, que por ahí me miran, yo digo que necesitamos una cuota un poco mayor de audacia. ¿Por qué es una cuota mayor de audacia? Porque nos tenemos que diferenciar de las políticas nacionales. Esas políticas nacionales a nosotros nos están impactando y nos están impactando mal. Pero además están generando pérdida de actividad que no solamente están vinculadas a la falta de capacidad competitiva de la empresa. Esta es una empresa altamente competitiva, tiene mercado, hay consumo, la están vaciando. Acá hay un dumping claro de vaciamiento de empresas y hay gente que lo está haciendo desprofeso. Y cuando uno empieza a mirar los directorios, se encuentra que esos directores están vinculados a empresas vinculadas al gobierno nacional porque el juzgado comercial hubo dos interventores que nominó hace seis meses sabe qué hicieron los interventores cuando llegaron lo primero que hicieron se facturaron cinco millones y medio de honorarios cada uno se los cobraron y se fueron los trabajadores los otros días nos decían con una claridad notable faltan desde que se hicieron cargo de la administración ya después de olvidémonos no, de Cristóbal López sí, de sí. la evasión bueno la evasión sigue igual se deben 1.800 millones de pesos más a los 6.000 que debía Cristóbal López. Pero además faltan 1.200 millones de pesos que no se sabe dónde fueron, que eran para la compra de insumos. Desaparecieron. En tres meses. Eh, en tres meses, desaparecieron. 1.200 millones de pesos, estamos hablando de 60 millones de dólares. No estamos hablando de cosas menos. Entonces, ¿cómo este tema no lo va a tomar el gobierno de Santa Fe? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Vuelvo al inicio de su pregunta. Hacer esto que estamos haciendo, darle visibilidad al problema. ¿Por qué Saber de que... que uno prende el televisor y la refinería hoy no existe. Porque primero no está instalada en el concierto nacional y hay que instalarla en Buenos Aires. Yo por eso digo que el gobernador tiene que encabezar una delegación presidida por él, pero acompañado por los intendentes de Puerto, de San Lorenzo, de fraile y Beltrán, los legisladores provinciales, las fuerzas gremiales, los legisladores nacionales. Tenemos que darle visibilidad al problema, ¿para qué? Para ir al juzgado número 5 y preguntarle al doctor Cosentino qué es lo que va a hacer con esta empresa y si le va a dar las autorizaciones pertinentes para que la empresa siga funcionando. Y la otra, ir a verlo a Aranguren. Al ministro de Energía y decirle, señor ministro, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con esto? Porque para nosotros no es un tema menor. Entonces, en esta cuestión, yo insisto: eso, el gobernador tiene que dejar salirse de algún cliché que tiene armado, por otras razones, uh -huh. que, que yo creo que son más políticas que, 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 o económicas o de funcionamiento de la provincia, y ponerse a frente a este reclamo. Y la gente lo va a acompañar. Porque estamos hablando de que esto impacta. Usted sabe lo que sí. Ver, usted sabe mejor que yo, porque ve la zona. ¿Qué es lo que significa que 450 trabajadores no cobren el salario? Además que estamos hablando de salarios, teóricamente buenos salarios. Sí. No estamos hablando de salarios deprimidos. Entonces ahí no vende más la granja, no vende la carnicería, no vende la ferretería, no vende la tienda a la esquina. El impacto que tiene comercialmente en toda la sociedad de Puerto, de San Lorenzo, de Fren va a ser notable. Uh -huh. Entonces el gobernador va a contar con el apoyo, pero él se tiene que poner al frente. Él nos tiene que convocar a todos. Si lo hago yo desde mi lugar, no tengo la fuerza política para poder hacerlo, pero que cuenten con nosotros que los vamos a acompañar. Esto es lo que le estamos viendo. Luis, eh, antes de, de saludarlo y despedirlo, <coughs> le leo algunas cuestiones que llegan ¿Cómo no? de la gente. Dice: Por fin, buenísimos, y los médicos que te piden dos órdenes por una consulta. Eh, eh, Hugo a mi papá le hacen una operación importante sacándole su prótesis el jueves y tenemos que pagar un plus porque es de IAPOS, Es una situación de mi papá. Está con una infección en la rodilla, con su prótesis desde el año pasado. Eh, pasamos por lo que dice Rubeo. Otro mensaje. Pregunta por el tema dentista. Dice, te cobran plus de todos lados. Los brackets valen 12.000 para arriba. Eh, otro más. Hola, ¿qué pasa con dos órdenes por sobreturno? Gracias. Yo, ¿Este qué pasó acá? Estoy, ¿qué? Se ve mucho humo. Ah, se está incendiando algo. Después te cuento. Eh, el endocrinólogo y el cardiólogo. Dice, hacen exactamente lo que dijo recién el hombre en tu radio, pedalean los turnos y te dan a 40 días, y un día antes del turno te llaman y te lo cambian al turno para otra fecha. Directamente no quieren atender a los jubilados de PAMI, ¿a dónde se puede denunciar eso? Eh, Hugo, buen día, quiero saber... Eh, <laughs> eh, esta es una de discriminación, bueno, eh, hay más. Pero pasan todo por ahí, y son temas sensibles. Yo le insisto, a la gente. Le insisto y le pido que, que nos acompañe. Difundamos la ley, la 13731. Que los pacientes, cuando vayan al médico, y el médico, yo sé que es una situación difícil, sé que es complicada y, y pasa como vos decías cuando me presentaste: vos vais a decir, bueno, deme un recibo, el recibo no existe, no, nadie está. te lo da. Pero eh, yo también puedo decir que hay casos donde hubo gente que se plantó ante el profesional y le dijo, mira, doctor, usted no me puede cobrar porque hay una ley que me asiste, y, y si usted se pone firme, el profesional lo piensa dos veces. Lo piensa dos veces. Por ¿Te atiende eso... igual, de cariñoso y de atento? ¿o no, te, te atiende, atiende con el compromiso que tiene que tomar porque cuando él suscribió un contrato con la obra social, es a cambio de una, una prestación que él tiene que dar, recibe una orden o una práctica médica autorizada por la obra social, él cobra por eso. Si no está cobrando dos veces, que no lo puede hacer. Y el profesional sabe que esto no se puede hacer. Por lo supuesto. que pasa es que no había ninguna legislación provincial que estableciera mecanismos de que significa de sanción. Entonces, no pasaba nada, quedaba solamente en la crítica, quedaba solamente en la neta. Ahora salimos de la anécdota para pasar a una cosa concreta y específica de una ley que penaliza. Y, y yo le vuelvo a insistir, mire, yo estoy comprometido, yo estoy llevando una campaña adelante en la provincia, en las redes, en los medios, con un grupo de, de compañeros militantes, estamos poniendo pasacalle en toda la provincia de Santa Fe, desde Florencia, Rufino, diciendo fin del plus médico, ley 13.731. ¿Por qué? Porque le quiero dar visibilidad, quiero que esta ley sea exitosa, porque estoy convencido que beneficia a la gente. Y más en una etapa de crisis, porque ¿dónde se corta el hilo? Por lo más delgado, ¿sabe uh -huh. cuáles son los sectores más pobres? Que además son los sectores que menos capacidad tienen y que entonces le piden al hermano al cuñado, al vecino, van a la mutual de la esquina y sacan un préstamo y quedan comprometidos, hipotecan su situación porque tienen que hacer una determinada cuestión y no, si tienen una obra social, si todos los meses se la descuentan, si usted tiene una prepaga que paga todos los días, ¿por qué le tienen que hacer esto? Y yo sé que a los profesionales esto que digo no les gusta. Y bueno, pero yo opté, opté, y en la decisión me quedo con los que menos tienen. Y los profesionales, y si no les gusta la obra social y la obra social le paga más, renuncie, mi amigo, deje de, y si no renegocie mejor. Pero no le cobra al paciente. Luis, le agradezco muchísimo. No gracias por de invitarme verdad, y gracias por su tiempo. Que a, para mí es un montón. A discutirlo las veces que haga falta. Ahora, porque anduvo por acá, agradecerle a Luciano Mandona, a Jorge Rú, que están aquí acompañando. Y, y bueno, estamos todos detrás del mismo, de la misma Ay, bandera, sí, ¿no? Sí, sí. Me parece que estamos buenos, ¿no? Pero no sí. le quiero chupar las medias, pero lo insisto, el trabajo de ustedes para que la ley sea exitosa es fundamental. Denos una mano. Muchísimas gracias. Gracias de por verme